Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos. Pueden tomar sus asientos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros hoy que arribamos a 28 años ya celebrando la conferencia de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe. FCCA son las siglas en inglés. La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe es una organización comercial sin ánimo de lucro que está integrada por 22 empresas de cruceros afiliadas, las cuales operan más de 100 barcos en el estado de la Florida, en el Caribe y en América Latina. Y fue creada en el año 1972 con el objetivo de poder proporcionar un foro de debate donde se hablen de temas sobre operaciones de cruceros, legislación, desarrollo del turismo, seguridad y, por supuesto, la cooperación entre todos los que pertenecen al sector. Este evento es de suma importancia para la República Dominicana, que ha logrado un importante posicionamiento en el turismo de crucero. Antes de compartir todas las informaciones oficiales, les voy a pedir nueva vez que se levanten de sus asientos para que escuchemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional, que en esta mañana estará a cargo de Sabrina Estepan. Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún si es esclavo Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Muchísimas gracias. Pueden tomar sus asientos. Qué bueno poder reunirnos en el día de hoy, celebrar juntos los avances que hemos logrado en este sector. Saludamos a nuestros invitados especiales. Primero al excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader. Al honorable ministro de Turismo, el señor David Collado. A Michelle Page, CEO de la FCCA. Michael Bailey, presidente y CEO de Royal Caribbean International. Jean-Louis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria. El señor Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas. Al ministro administrativo de la Presidencia, el señor José Ignacio Paliza. Al general Minoru Matsunaga, director de Politur. Adam Cesarano, presidente de la FCCA. A todas las autoridades gubernamentales internacionales, a Yadira Gómez, ministra de Turismo de Honduras, que está entre nosotros. A Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Ernest Ilaire, ministro de Turismo de Santa Lucía.
Carlos James, ministro de Turismo, Aviación Civil, San Vicente y las Granadinas. Omar Otley, ministro de Turismo de San Martín. Marsha Henderson, ministra de Turismo de St. Kitts. Lisa Cummings, ministra de Turismo y Transporte Internacional de Barbados. A Kenneth Bryan, ministro de Turismo y Transporte de Islas Caimán. Ruisandro Sinte, ministro de Desarrollo Económico de Curazao. Para Héctor Aldana, bienvenido, ministro de Turismo y Transporte de Guatemala. Rubén Rocha, que está entre nosotros, gobernador de Sinaloa, México. Rosario Torres, secretaria de Turismo de Sinaloa, México. John Pinder II, secretario parlamentario de Bahamas. Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador. José Bochulte, comisionado de Turismo de Islas Vírgenes. Edmund Bartlett, ministro de Turismo de Jamaica. A todos los ejecutivos de las líneas de cruceros, a participantes de este Congreso número 28 de la FCCA, a los amigos de la prensa, amigos todos, muchísimas gracias por estar entre nosotros hoy. Bienvenidos. Para iniciar con las informaciones oficiales, invitamos a la señora Michelle Page, CEO de la FCCA. Por favor, recibámosla con un caluroso aplauso. The Dominican Republic, the President and the Minister of Tourism, you believed in the cruise industry. A friend in need is a friend indeed. And you stood with the cruise industry during very difficult times, and we thank you. You committed to do this conference during the pandemic. You didn't know that we'd be able to have the people that chose to come today. So thank you for your commitment. And to you, our partners, we appreciate you. We will ensure that through this conference, we will go forward to be able to produce phenomenal results. It is with so much respect that I introduce the next person. You know, we all got depressed during the pandemic, but every morning I heard, "Living the dream." And Michael Bailey led us through very difficult times. He communicated with the CDC, he communicated with the cruise lines, he communicated through the FCCA and the task force to be able to ensure that everyone was educated and able to move forward. We owe so much, the FCCA, to Michael Bailey. Please welcome Michael Bailey, CEO, President of Royal Caribbean International. Michelle's never been so nice to me. That's quite a moment. Thank you. I should have recorded it. Good morning, everybody. Welcome to the 28th, it's hard to believe, 28th FCCA Cruise Conference. It's truly a pleasure to be here with you today after spending the last 2 years on Zoom looking at you all. I must say, you do look older. I think I look a little older as well. So let me start with a big, huge thank you to the FCCA, and in particular, I think, calling out the FCCA team, which is a small team but a mighty team, led by Michelle, Adam, Terry, Mario, Amari, Justin, Bruna, Jessica, and Vanessa. Could you stand up, please, for a second, wherever you all are?
I think we owe you. Think about it, for all of us destinations and cruise companies, as we went through this period, we really needed the FCCA to help pull us together, to help us collaborate, communicate, and this team, which is a small team, did an amazing job at keeping that machine running, and even now with this conference, that small team has done an amazing job bringing us all together again, face to face, after what's been a very challenging period. Another big thank you to Mr. President and the Dominican Republic. We thank you very much for such a warm welcome since the moment we've arrived. And of course, your generosity has been a wonderful reminder of the unwavering support that we've received from the Dominican Republic and of course from the Caribbean. The Caribbean has been just amazing in terms of the response that we've had over this period. So thank you. Thank you all very much for your kindness. The past 2 years have been, obviously we know, has impacted countless thousands of communities and businesses, and in particular the cruise industry. And yet, as difficult as this period has been, we have moved ahead, and we're now moving into much brighter times. In fact, we've done a lot more than push through these difficult periods. We have become stronger, and we've created a path towards an even brighter collective future. And as important it is to look ahead, it's also important to acknowledge what we've learned. We learned that we really are stronger together. During this period, we held endless Zoom meetings and conferences that opened up new lines of communication. I can speak for myself personally that I made a lot of new friends and colleagues throughout the industry. I never realized that I really did like the people at Carnival Cruise Lines at NCL. You know, I always regarded them as the enemy, so to speak, but I really grew to admire and respect my industry competitors, and I think we would all agree that we've formed much closer friendships and relationships. Of course, now we're back to competing mercilessly with each other, but it was a nice, it was a nice period. At the very heart of all of this collaboration, of course, was the America's Cruise Tourism Task Force, which was led by the FCCA, and while Michelle is kindly giving me some compliments, none of this would have been possible without the FCCA pulling us all together and keeping us all on track and reminding us now and again to be nice. Between the member cruise lines and destination partners, we have also expanded on the ways we can work together by creating more opportunities for local business to grow and thrive through, just to name one, emerging programs such as Access Accelerator in the Bahamas. Many of the cruise lines have made significant commitments to hire thousands from across the Caribbean, including the islands of Antigua, Barbuda, Barbados, Trinidad, Tobago, and Jamaica. We really have made progress. Henry Ford once said, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress, and working together is success." Our actions here at the FCCA have truly exemplified this over the last 2 years. And I ask we think about continuing this collaboration and working together to seek more opportunities for hiring and employment across the Caribbean for our shipboard operations, to consider changing the way we manage our supply chain, which is heavily US-centric, and thinking of ways that we can support local businesses in the destinations and the islands we visit to purchase their products and services in a more meaningful, thoughtful way, and to also continue and accelerate our investment in tourism infrastructure, port development, and destination development. Every single cruise company has invested billions of dollars in port and destination development, and I think we would all agree, along with the destinations, that this truly is the way forward. We should be trying to work more closely together into the future. In this period where we have formed closer relationships is a springboard opportunity for us to continue this progress for cruise tourism. We also need to think and work together as it relates to the environmental impact of tourism and cruise tourism
And again, we can only do that if we work together. To date, the response from our customers has been absolutely incredible. Many cruise lines have seen historic levels of bookings. Cruise ships are back to sailing at full capacity, and the outlook for 2023 is very positive. And the order book for the future of cruise in terms of new construction, new buildings, is literally full, with exciting new ships, products, and ideas coming from the different cruise companies and brands over the next several years. There are exciting times ahead. So you see, we did come together, we've kept together, and we're succeeding together. This really would not have been possible without the faith that every destination has placed in the FCCA, including our FCCA strategic partners, the Cayman Islands and the U.S. Virgin Islands. Thank you for joining us today and recognizing the importance of working together. The opportunities we have ahead are exciting. Thank you very much. Muchísimas gracias al señor Michael Bailey, que estuvo conversando con nosotros. Damos ahora la bienvenida al honorable ministro de Turismo de la República Dominicana, el señor David Collado. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, para quien pido un fuerte aplauso. Michelle Page, presidenta de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, bienvenida a la República Dominicana. Y en ella extensivo a todos los CEO de las líneas de cruceros que se encuentran presentes aquí y a todos los asociados. Un fuerte aplauso y bienvenidos a la República Dominicana. A los medios de comunicación que siempre cubren las actividades del turismo en la República Dominicana. La verdad es que hoy es un día extremadamente especial para nuestro país, para el mundo del turismo de cruceros en la región, y hoy que se celebra el Día de la Hispanidad, que es el día donde celebramos las diferentes culturas, y hoy estamos aquí, más de 40 países participando en esta feria, seminario, que es la más importante de toda la región. Un fuerte aplauso y gracias. Hace más de un año, en una reunión que sostuve con Michelle Page, ella me conversaba sobre realizar este evento en la República Dominicana. En un momento donde estábamos utilizando mascarillas, donde el mundo de crucero estaba totalmente cerrado. Y de inmediato le dije que sí, que en la República Dominicana estábamos viendo el vaso medio lleno y no medio vacío. Que estábamos jugando a recuperar la normalidad, a recuperar la industria del turismo. Y en ese momento tenía todo el apoyo del presidente de la República, quien también estaba pensando en los más de 899,000 dominicanos que viven del turismo. Fue una decisión arriesgada en ese momento, pero hoy estamos aquí, celebrando la vuelta a la normalidad. En el año 2020 ningunos pensábamos que esto podía ser una realidad. Tener un encuentro con más de 500 invitados internacionales en un salón sin distanciamiento social y sin mascarilla, no lo podíamos pensar. Y la verdad es que nosotros en República Dominicana no queríamos que el legado que deje la pandemia sea el miedo. Hay un sentimiento que unifica a todos los seres humanos, a los CEO, a los gerentes, a los que limpian, a los de abajo, que es el rechazo a la incertidumbre. Y la incertidumbre trae el miedo. Y en ese momento era
el miedo a ser afectado por el COVID, el miedo a la muerte, el miedo a que muera un familiar cercano, el miedo a quebrar nuestros negocios. Y eso fue lo que trajo la pandemia. El turismo es la industria de la felicidad. Y hoy celebramos que estamos ya camino a recuperar los números del 2019 en algunos países y en otros superándolo con creces. Antes de continuar con mis palabras y de celebrar este evento, me gustaría que veamos un poco desde dónde salimos. Mientras muchos países cerraban sus puertas, la República Dominicana, con la voluntad del presidente de la República Dominicana, se arriesgó de manera responsable y abrimos. No teníamos de otra. Nadie tenía un protocolo exacto ni una guía de qué hacer en medio de la pandemia. El mundo tenía más de 100 años que no había sido afectado por uno. La industria del turismo fue la industria más golpeada y, sobre todo, la de turismo de crucero. Creamos un comité público-privado y empezamos a tomar decisiones. Decisiones que salían con la mente, pero iban acompañadas del sentimiento más puro que puede tener un ser vivo, el sentimiento del amor. Estábamos decididos a salir hacia adelante, a recuperar nuestro turismo. A nuestra llegada, en agosto del año 2020, a la República Dominicana en turismo de crucero, no llegaban un solo extranjero, cero. Estaban cerradas las terminales. A nuestra llegada, en el año 2020, en agosto, vía aérea estaban llegando 110,000 extranjeros. Hoy puedo decirles a ustedes que a la República Dominicana han llegado más de 6 millones de extranjeros enero-septiembre, que tenemos el mejor año de la historia del turismo en la República Dominicana, sobrepasando los números de los años de prepandemia 2018 y 2019. Hoy puedo decirle que a la República Dominicana han llegado vía aérea 5.3 millones de extranjeros y vía marítima por cruceros han llegado 800,000 extranjeros. Vamos a tener el mejor año del turismo en la República Dominicana vía aérea y vamos a tener también el mejor año del turismo en la República Dominicana de cruceros. Y eso es por el trabajo público-privado, por el apoyo del presidente, pero también aquí están los puertos de La Romana, Puerto Plata, Ambercouta, Inovey, Samaná, y quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Ellos han creído en un gobierno diferente, transparente y limpio, encabezado por una nueva generación que está decidida a revolucionar de manera silenciosa el turismo. Y es por eso que celebrar esta actividad en República Dominicana, donde vamos a seguir fortaleciendo nuestros lazos de hermandad entre nuestros países. Nuestros mares acarician nuestras playas y nos conectan y nos convierten en una sola familia. Somos el mejor destino turístico del mundo, y ese destino se llama el Caribe, con el apoyo de la Florida. Y quiero pedir un fuerte aplauso
para Michelle Page y para todos los CEO que se han dado cita hoy aquí en la República Dominicana. Decía John Maxwell que la conectividad es la clave para la influencia y que la influencia es la clave para el éxito. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es conectividad para fortalecer el Caribe como el mejor destino turístico de todo el mundo. Nadie puede competir con la sonrisa, con el cariño, con la fraternidad del Caribe. Para mí es un gran honor recibirlos en la República Dominicana y darles las bienvenidas. Que Dios bendiga este evento y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al honorable ministro de Turismo, David Collado, por sus palabras. Damos la palabra en este momento al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. David Collado, ministro de Turismo, señora Michelle Page, CEO de Florida Caribbean Cruise Association, FCCA, señor Michael Bailey, President and CEO of Royal Caribbean International, Jean-Louis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, y Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, señor Adam Cicerano, presidente del FCCA, y en él a todos los miembros presentes del FCCA, a todos los funcionarios de gobiernos amigos aquí del Caribe, ministros de turismo y autoridades gubernamentales internacionales que nos acompañan, ejecutivos de líneas de cruceros y presidentes de asociaciones, empresarios del sector portuario que están aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa local e internacional, señoras y señores. Como ustedes, todos ustedes han visto y conocen ya todas las disposiciones que ha hecho este gobierno y los esfuerzos en la cual estamos orientados hacia el desarrollo de la industria del turismo, su potenciación, crecimiento sostenido y la consolidación de la República Dominicana como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Por eso hoy me siento muy complacido de estar con todos ustedes, un referente del sector de cruceros de viaje y que hoy ha elegido como parada en su ruta de éxito a nuestra República Dominicana. Por ello, y como presidente de la República, quiero agradecer el interés y el esfuerzo de todos ustedes para fortalecer nuestros lazos, seguir trabajando juntos y completar esta travesía de éxito. La industria del crucero hoy tiene que levantarse más fuerte que nunca y tienen en la República Dominicana un aliado para eso. Como se ha destacado aquí, la Florida Caribbean Cruise Association es una organización comercial líder, sin fines de lucro y compuesta por 22 empresas de cruceros afiliadas, las cuales operan más de 100 barcos de crucero. Esta organización es un signo de excelencia, con una hoja de ruta intachable en favor del turismo, el desarrollo y los empleos de calidad en cada uno de nuestros países. Por eso, y representando estos valores, no encuentro mejor lugar para realizar este encuentro que nuestro país, porque tenemos también las mejores relaciones con nuestros países hermanos del Caribe y saben que en República Dominicana cuentan también con un aliado para colaborar juntos en tener un mayor nivel de turistas en nuestra región y también para solucionar juntos cualquier problema que se presente. En esta región compartimos objetivos, compartimos metas y estoy seguro que juntos llegaremos todos al puerto que queremos llegar. Y ese puerto es el progreso y el desarrollo compartido de nuestra gente y de nuestras naciones.
Tenemos una historia de éxito en común, pero sobre todo, tenemos un futuro brillante por delante. Estoy seguro que los mejores tiempos para el crucero y el negocio del crucero en nuestra región están por venir. Y desde la República Dominicana les garantizamos a todos los participantes compromiso, puertos seguros y unos procedimientos transparentes, serios y un esquema de operaciones de primer nivel. Yo le decía a Michelle y a Michael, cuando hablábamos antes de entrar aquí, que también espero y a todos le daríamos todas las condiciones para que República Dominicana sea home port para muchas de sus empresas y nosotros estamos en la mayor disposición de trabajar junto a ustedes. Aquí encontrarán los mejores destinos y también las mejores oportunidades de negocio. Somos un gobierno pro negocio, pro empresa, pro empleo, pro desarrollo. Nuestro país es hoy líder en crecimiento económico en la región. Tenemos los niveles de inversión extranjeras más altos de nuestra historia. Mes tras mes rompemos los récords de visitantes. Gozamos de un clima de estabilidad institucional, económico y social que lo podemos mencionar con orgullo en esta región en estos momentos. Somos un oasis en una Latinoamérica convulsionada. Somos una apuesta segura para disfrutar, invertir y generar oportunidades de presente y de futuro. La República Dominicana, ustedes pueden considerarla que es la casa de todos. Y estoy seguro de que desde hoy, con aportaciones como las suyas, será la casa de muchísimo más gente y nosotros estaremos con nuestra gran sonrisa, con nuestro siempre hospitalidad, recibiéndolo a todos. Hoy les damos la más calurosa bienvenida a todos los participantes de este encuentro y a todos los que elijan nuestro país como destino turístico, así como también como destino de inversiones extranjeras, estas inversiones que nos ayudan a transformar este país, a crear empleos, a promover el desarrollo. Yo les aseguro que nadie se arrepentirá de venir como turista o de invertir en la República Dominicana. Hoy podemos decir, las estadísticas nos acompañan, que la República Dominicana está de moda y que hemos vuelto para conquistar al mundo desde nuestras costas y desde nuestros puertos. Siempre lo digo, y el tiempo y el trabajo me dará la razón. Lo mejor del turismo está por venir. Y lo haremos con todos ustedes como aliados. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a su país. Bienvenidos a nuestra República Dominicana. Y que sepan que el futuro siempre será mejor. Que Dios los bendiga. Le pedimos por favor a nuestra línea de honor que se acerquen para tomar una foto oficial del evento. Dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras.
teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara, uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Capaces, apasionadas, creativas, consistentes, extrovertidas. La mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida. Lemisol Soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un pH balanceado. Lemisol Soft. Siéntete limpia, fresca y protegida. Regala una sonrisa, muestra tu interior, muestra la alegría de tu corazón. Y sé feliz, muéstralo, que hay en ti, tu sonrisa es la mejor. Ven conmigo a Estetiflor. En la zona oriental, 809-595-4604. Y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Esthetic Plus, tu mejor sonrisa. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. El dominicano cuando quiere puede. Lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece. Sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regala una sonrisa, muestra tu interior, muestra la alegría de tu corazón. Y sé feliz, muestra lo que hay en ti, tu sonrisa es la mejor. Ven conmigo a Estetiflor. En la zona oriental, 809-595-4604. Y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Esthetic Plus, tu mejor sonrisa. Dale pa' los rincones, donde te espera un
gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Jabón. Inscríbete al 849-457-4226.